¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a esta nueva serie que va a ser la vuelta al mundo en ambulancia. Y nada, acabamos de dejar ya, que le tengo por aquí, a ver si se la ve. A ver. Por ahí está. Así que nada, acabamos de dejar ya el País Vasco. Estamos ya en Navarra. Vamos dirección Pirineos, pero vamos a hacer aquí una paradita. Que hay una cárcel abandonada cerca de Pamplona, que se escaparon en su día 800 presos, y bueno, yo creo que va a estar muy chula, así que vamos allá. Esta parece que se ha levantado con ganas de hacer sus necesidades. Pero bueno, vamos a dejarla sin intimidad. Que por cierto, para los que no hayáis visto el vídeo anterior, os presento a mi compañera de viaje oficial para dar la vuelta al mundo. Chiqui, ¿qué pasa, tía? Saluda a cámara. Acabo de llegar a la entrada y por aquí vamos, está imposible entrar, así que buscaré otra entradita. Pues aquí hay una puerta. Fijaos cómo está todo lleno de balazos. Pasote, ¿eh? Pues una locura todos los balazos que hay. Está acribillada la puerta. Tras ver la imposibilidad de acceder por la entrada principal, me dirijo a recorrer los alrededores de la antigua cárcel, en busca de una entrada accesible. Pocos minutos después, encuentro unas escaleras que me permitirán callejear por el interior del fuerte. Bueno, chavales, empieza la expedición. Acabo de encontrar aquí una puerta, bueno, ya veis, está llena de barrotes, pero aquí abajo hay uno que lo han debido de doblar, así que por ahí es por donde voy a entrar. Pues primera entrada que me encuentro, aquí claramente, pero está tapiada y además menudo grosor le han pegado todo esto, más lo que probablemente tenga este también. Visto lo visto, tocaba seguir con la búsqueda. Tal y como os comentaba antes desde la furgoneta, fue en esta misma cárcel en la que se dio la mayor fuga de presos de toda la historia de España. Estuvieron meses y meses planeándolo todo al milímetro y finalmente, cuando lo hicieron, de los casi 800 que se escaparon, 200 y pico murieron a tiros, otros casi 600 fueron capturados y tan solo 3 consiguieron llegar a Francia y salvarse. Entre los capturados estuvieron todos los que organizaron este plan de huida y esto hizo que les fusilasen... Menudo sitio, macho. Bueno, pues esto hizo... Ya, está complicado, ¿eh? Lo que os decía, esto hizo que les fusilasen en la mitad de Pamplona, en público, y luego creo que les colgaron también. Un poco macabro. Y esto fue en 1938. O sea, es muy loco pensar que, por ejemplo, mis abuelos pudieron vivir eso. Y ahora es como una historia súper lejana y como, guau, acribillar a tiros a alguien en una plaza. ¡Qué locura! Y ha sido hace 80 años. Impresionante ver cómo la naturaleza se ha comido todo, absolutamente todo. Tras un buen rato entre zarzas, finalmente conseguí acceder al fuerte. Así. Hostia, cómo mola, tú. Hostia, chaval.
16. Se puede ver claramente cómo esto fue construido como un fuerte y no como una cárcel, sobre todo por las ventanas, que son súper estrechitas. Entonces desde dentro podrían sacar el arma sin problemas, pero desde fuera alcanzarles no sería tarea fácil. Solo con ver esto yo creo que ya te puedes imaginar lo jodido que tuvo que ser estar aquí. Además, las condiciones eran brutales. Les hacían pasar hambre, les torturaban, o sea, esto era una verdadera macarrada. Y de hecho, cada 2x3 había muertos, murió muchísima, muchísima gente. De hecho, dejaron morir a más gente por hambre que a los que acribillaron a tiros, que no fueron pocos. Y solo aquí, en lo que es el fuerte, ya hay enterrados más de 600 personas, que se sepa. De hecho, incluso a algunos presos se les anunciaba que quedaban libres y luego se los cargaban a tiros según salían. Es por todo ello que hubo muchísimas protestas a nivel nacional para cerrar este establecimiento. Un puto murciélago, loco. Me cago en la puta. Y si os fijáis, aparte de tener un precioso murciélago volando, también están estas escaleras que llegarían aquí, y después, ¡pum!, vacío. Y por ahí también están vacías, ahí también se han caído, y aquí también se han caído. O sea, están caídas. Solo queda la viga de madera y lo que es la valla. Todo lo demás, ¡poc!, a tomar por Cleto. Ahí está, todo caído. Y por ahí anda nuestro amigo el murciélago. Esto probablemente serían ya celdas. Se ve la forma de la puerta y aquí también podría ser que fuera de doble puerta y aquí seguro que más de uno tenía que estar. Aquí pasó su calvario Tres Reg, no sé, 1938, el 4 de enero de 1938. Se nota aquí también que con el tiempo y la humedad se creó aquí esta capa encima de la piedra. Buah, chaval. Hostia, ¿qué cojones había todo esto? Dios mío. Dios mío. Os juro que el lugar da una vibración muy mala, tío. En todas las paredes hay escritos de asesino. Es que da muy mal rollo. Aquí han debido de pasar unas cosas muy, muy, muy jodidas. Muy jodidas. De verdad os digo que en pocos sitios me he sentido tan, no sé, mal. De verdad, mal. Es una pena que estando tan chulo el sitio y aparte con toda la gente que ha fallecido aquí, que no hagan pues una restauración del sitio en condiciones y que menos en memoria de toda la gente que falleció aquí.
Me gustaría poder acceder a la iglesia, pero está imposible. Así que por hoy suficiente. Y nos vamos para la furgo, que seguro que Zarpas ya tiene ganas de comer. Pues nada, chavales, ya parece que estamos ready para irnos. Este día está bastante tranquilita, así que nos vamos para Pirineos y seguimos con la ruta.